Mi nombre es Alexandra Otero, tengo 26 años y soy paciente de esclerosis múltiple desde junio 4 del 2021. Y aquí estoy con mi padre y mi neurólogo personal, Carlos Otero. Les quiero contar un poco sobre mi travesía con este diagnóstico. Durante la pandemia, yo pasaba el tiempo jugando ping-pong de mesa en mi apartamento. Y un día me doy cuenta que estoy perdiendo y yo no suelo perder mucho, así que algo me estuvo raro y era que no estaba viendo bien la bola. Y nada, inmediatamente acudo a los doctores que tengo cercanos, que es mi padre y mi hermano, y les cuento que pienso que estoy viendo borroso por el ojo derecho. Y efectivamente iban pasando los días y me tapaba el ojo izquierdo, que era por el ojo que tenía la vista perfecta, y no podía ver absolutamente nada. Le podía ver el rostro de las personas, pero no podía ver su ojo, su nariz. Se te hace una resonancia magnética del cerebro que estaba completamente normal. Ahí se decide que el diagnóstico era una neuritis óptica posiblemente idiopática, pero había que observarla y repetir una resonancia magnética 6 meses posterior. La neuritis óptica es de los primeros síntomas que desarrollan los pacientes de esclerosis múltiple, así que me estaban queriendo observar debido a eso. Se hace una resonancia magnética de seguimiento que en vez de ser a los 6 meses fue al año, de rutina, ya se sentía perfectamente bien. Y en la resonancia magnética, con contraste, salen lesiones típicas de la condición de esclerosis múltiple. Y irónicamente, eso fue junio 4 del 2021, fue mi padre quien leyó el MRI. Así que él fue quien me dijo, tiene esclerosis múltiple. Y me recuerdo perfectamente, estábamos en la sala, yo le entregué los resultados y él me estaba explicando que salió con lesiones y pues que eso significaba que yo tenía esclerosis múltiple. En el momento en que yo vi la resonancia magnética, pues obviamente uno que conoce de estas condiciones, yo creo que lo primero que pasó por mi mente es como que, en serio, tú eres neurólogo y de repente de una chica saludable, pues tu hija tiene esta condición. Pero a la misma vez, pues yo no he sido una persona que se enfoca en, caramba, tenemos esta condición, lo negativo. Yo creo que también por la experiencia de otros pacientes que han tenido la misma condición y han sabido sobrellevarla, yo creo que nosotros tenemos pues un buen apoyo, su mamá que siempre está con ella. Y en esos momentos que yo recibo mi diagnóstico, como bien dijo mi padre, ¿sabe? Uno se pregunta, ¿y qué yo voy a hacer con esto? Y ya yo me estaba dedicando por el lado, porque era mi side job, a mi plataforma de ejercicios, Muévete Conmigo, que el foco más grande no es ejercitarse para verse bien, sino para sentirse bien. Y es algo que siempre recalco en mi programa, que nos ejercitamos para sentirnos mejor, y eventualmente nos veremos mejor porque el interior se refleja en el exterior. Pues yo pensé, ¿de qué manera yo puedo utilizar esto para motivar a las personas? Porque a pesar de que yo recibí esa noticia, que muchas personas que quizás no tienen ese apoyo que de familiares, de amistades, que les dicen, tú puedes, o sea, no pasa nada, que vamos para adelante. Pues de qué manera yo puedo motivar a estas chicas que quizás no tienen este diagnóstico y como quieran no encuentran la motivación para cuidarse, para ejercitarse, para trabajar en esos factores modificables para estar saludable. Así que yo usé esto y pienso que esto me alineó más que nada con mi propósito de vida, que es motivar a las personas a vivir un estilo de vida activo y saludable, y que si algún día te llega un diagnóstico, que tú estés en paz y estés tranquilo porque digas, dentro de lo modificable, yo doy lo mejor de mí. Y hay cosas en la vida que uno no tiene un control, como este diagnóstico, pero yo lo recibí tranquila porque yo siempre me estaba cuidando, ¿sabes? Siempre tuve mi buena alimentación, mi ejercicio, mis trabajos, mis estudios. Así que
yo creo que le he sacado algo bien lindo al diagnóstico a través de la comunicación que he hecho sobre el diagnóstico y cómo he tratado y lo positiva que he sido con la noticia. He podido reclutar a otras chicas de esclerosis múltiple y en mi programa de Muévete Conmigo, de las 100 chicas que somos, que estamos entrenando por ser nuestra mejor versión físicamente y mentalmente, como 10 de ellas tienen el diagnóstico. Así que sí, definitivamente buscamos sacarle lo positivo a la noticia. La esclerosis múltiple es una condición autoinmune en donde se ataca la envoltura de los nervios, la mielina. Y esto afecta pues, varias funciones del cerebro, así que la sintomatología es bien variable. Como mencionó Alexandra, pues algunos pacientes si tienen la neuritis óptica, el nervio óptico, pues vas a perder visión. Pero puedes tener otros síntomas bien sutiles como adormecimiento en una mano, torpeza tal vez, como que estás caminando y te tropiezas. Algunos pacientes pueden tener un poquito de envolvimiento de la vejiga, así que tal vez se te sale un poquito del orín. Así que puede, no es como que hay un signo o un síntoma clásico. Y por lo tanto, pues cuando tienes estos síntomas y vas al neurólogo, no es como que inmediatamente uno puede hacer un diagnóstico. Hay unos pacientes que es bastante más llevadero aún llegar al diagnóstico, por ejemplo, como la neuritis óptica. Hay otros que es un poquito más difícil. En términos de la evolución de la condición, es bien variable. La gran mayoría de los pacientes lo que tienen es una condición que es de relapsos y remisiones, así que tienes, como en el caso de Alexandra, pérdida de visión por un ojo, que luego de una semana se va por completo, y entras en una remisión que puede estar un año, 2 años, 5 años. A otros pacientes tienen el periodo de remisión es bien corto y caen nuevamente en una recaída, en un relapso. Hay otros pacientes que la condición comienza con un ataque y continúan recayendo con ataques recurrentes. Así que las presentaciones son distintas, no todo paciente es igual al otro, así que uno tiene que tener mucho cuidado cuando uno habla con un paciente que tiene el diagnóstico, porque tal vez no están hablando de lo mismo. En términos de tratamiento, hoy día hay variedad de tratamientos, la lista es bien extensa, así que uno lo que trata de hacer es una medicina personalizada. En el caso de Alexandra, la doctora Patricia de Jesús y José Ávila decidieron en un medicamento por su estilo de vida, quisieron ser tal vez un poco agresivos en el tratamiento. Hoy día lo que tratamos es de que el paciente, mantener el paciente sin una recaída y sin un relapso, tratarlo de mantener sin evidencia de enfermedad. Y yo creo que eso lo estamos logrando con los diferentes medicamentos que se han desarrollado. En adición a los medicamentos, como mencionó Alexandra, tratamos de mantener una dieta que sea saludable, tratamos de utilizar dietas que sean bajas en carbohidratos, eliminando alimentos procesados, tratando de quitar las azúcares ¿verdad? En su forma simple, compleja, las azúcares supuestamente de dieta. La luz solar ayuda bastante en los niveles de vitamina D, el ejercicio, bajar los niveles de estrés, un buen descanso. Yo siempre recomiendo, esto tal vez es algo que no está completamente comprobado, pero hay mucha evidencia que indica que los alimentos procesados y las azúcares pues llevan a un proceso inflamatorio. Hay algunas personas que viven por esto, indican que uno debe hacer una dieta baja en carbohidratos o una dieta tipo Atkins. Yo lo que les recomiendo a los pacientes, tal vez una dieta tipo mediterráneo, y sí evitar todo lo que sea las azúcares innecesarias, los refrescos, los helados, los jugos, los postres. En carnes siempre recomiendo carne blanca, pescado, marisco, vegetales, ensaladas, frutas, pero también les menciono que la cantidad de fruta al día pues no debe pasar más de 8 onzas de taza, porque pues, las calorías que vas a consumir tal vez son más de las que necesitas.
nueces, productos lácteos simples. Yo no recomiendo low fat, yo creo que es leche fresca, mantequilla, mayonesa, utilizar aceite de oliva. Si vamos a usar los granos, que sean granos completos, y tratar de una dieta bastante balanceada. La toma de sol es bien importante, hacer ejercicio todos los días. No recomiendo un tipo de ejercicio. Yo creo que el ejercicio que más le convenga a uno. A unas personas les gusta correr bicicleta, otras les gusta bailar, otras el kickboxing, otras les gusta nadar. Cualquier tipo de ejercicio es bueno por mantenerse en movimiento. Conmuévete conmigo, a las chicas, es bien importante. Sí, y de hecho yo enfatizaría mucho en la palabra encontrar algo que te guste, porque para que verdaderamente sea sostenible tienes que encontrar una actividad física que te disfrutes y que pues sea en tus 45 o 50 minutos al día, también para despejarte, para liberar el estrés. Si estás haciendo una actividad física que no te disfrutas, como quizás ir al gimnasio no te lo disfrutas, pues quizás tampoco estás liberando el estrés y la tensión y no le estás sacando el mayor beneficio. Así que hay miles de actividades físicas que nosotros, de hecho, juntos hemos tratado y que les podemos exhortar a que traten, como tenis de playa, que es un deporte en Puerto Rico ahora mismo que está súper popular, voleibol, pueden correr, pueden hacer ejercicio en casa. Jugar ping pong, el ejercicio no tiene que ser un ejercicio de impacto. Algo que yo siempre he admirado muchísimo, no tan solo de mi padre, pero de mi madre y del núcleo familiar que yo tengo, es lo positivos que son. O sea, en ningún momento, mientras mi papá me comunicó esa noticia, yo sentí tristeza, porque eso es algo que se siente en ningún momento. Simplemente se enfocó en decirme, o sea, tú eres súper saludable, tú te ejercitas, dentro de todos los factores modificables que están en tu control, tú haces todo para estar saludable, estamos a tiempo, vamos para adelante. En este mes de concienciación de esclerosis múltiple, quiero invitar a todas las chicas a que trabajen para ser su mejor versión físicamente y mentalmente y que no se ejerciten solo para verse mejor, sino para sentirse mejor. Así que puedes encontrarme en Instagram como Ale Otero con dos O's y muévete conmigo.online.